El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Nos unimos en un arrullo para abrir juntos un camino. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre risas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor. Bienvenidos a Paso, un placer estar nuevamente con ustedes. Un saludo muy especial para todos nuestros televidentes, quienes están ahí frente a su televisor, frente al computador. Hoy vamos a hablar, nos vamos más bien a limitar, a hablar de un tema muy especial en la crianza de nuestros hijos. Nosotros como padres regularmente ponemos límites para mantener a salvo a nuestros hijos, pero ¿hasta dónde son límites? ¿Cuáles son los límites del límite? Es complicado. Buenas tardes a todos. Pues el límite para conectarse ya. Sí. Ahí tiene que estar al frente del televisor. Pero es un tema muy complicado cuando hablamos de la crianza de los hijos, porque nosotros mismos estamos permanentemente cuestionándonos hasta dónde, cómo imponerlos además sin ser irrespetuosos con los niños. Si hay diferencias entre límites y normas, si sí. Es algo que se debe imponer o es algo que se debe enseñar, ¿qué tiene que ver esto con la desobediencia de los niños? ¿Hasta qué punto son necesarios los límites? Hoy digamos que hay una tendencia muy dada a más o menos a que el niño sea, ¿cierto? Y en esa libertad que le estamos dando, a veces desaparecen los límites. ¿Qué tan necesarios son? Pues es lo que abordaremos hoy en esta Semana del Buen Trato, en la que nos hemos unido, por supuesto, por nuestra razón de ser en Paso a Paso. Así es, la línea está abierta. Usted, por favor, limítese únicamente a llamar, a participar, a estar ahí al frente del programa durante estos minutos, 268-6033. Me acuerdo de muchas frases que los papás le dicen a uno para limitar las cosas, ¿no? Empiece. No, pues a la una, a las dos y a las tres, uh-huh. Puede ser una, no sé, se me queda aquí quietico, no se me mueve de ahí. O cuando los papás también nos hablan, me tiene hasta aquí, eso es un límite, no me tiene hasta aquí, eso es un límite. O simplemente queda ahí quietico y se limita a respirar. Pero bueno, pero muy interesante. Pero a veces se sobrepasa el límite, o sea, ya no más. Así es. No puedo más, estoy desesperada. Ay, a propósito, antes de que se me olvide. ¿Qué pasó? Estoy desesperada. ¿Por qué? ¿Cuándo les ha pasado esto y han dicho, no, hoy no, me llamo mamá? Recuerden que tenemos dos pases dobles para el evento de este jueves de las tres blogueras, No Más Sopa Mamá, Amo Ser Mamá Blog y La Nube. Han decidido hacer un stand-up comedy recopilando todos esos estados de no más. A los que llegamos las mamás con cero culpa. Todas hemos dicho en algún momento, hoy no me llamo mamá. Es este jueves en un lugar que se llama La Estrada. Y lo único que tienen que hacer es enviarnos al correo pasoapaso@telemedellin.tv. Han llegado 8 ya que quieren participar. Una historia de cuál ha sido ese momento o ese día o esa anécdota particular en la que han dicho, hoy no me llamo mamá. Muchas mamás de las de antes se ponían así cuando uno pasaba un límite. Sí. Y era cuando uno pasaba el límite de donde estaba trapeado hacia allá. Sí. De aquí no, de aquí para allá no, que está trapeado. Yeah. Y arranca la carrera de todos por el trapeado. Bueno, además de sobrepasar el límite, pues las mamás hemos dicho muchas veces, hoy no me llamo mamá. Ese día se van para allá a pasar bien rico. Y como dice el eslogan, ese día que se las arreglen en la casa. Cero pijamas, no hay teta, ustedes verán qué hacen. No hay comida, nos tocó a los papás. No cambiamos pañales, ustedes verán qué comen y qué les dan de comer. Yo me voy para allá, para el stand-up, a reírme un rato de todas esas anécdotas que han recopilado estas tres blogueras para su stand-up. Hoy no me llamo mamá, ya saben, historia a pasoapaso@telemedellin.tv. Hoy hablamos de límites en la crianza de los hijos y yo creo que antes de hablar de límites hay que revisar muy bien nuestras acciones. Si estamos siendo coherentes con las órdenes que les damos y nuestras actitudes, ellos siempre están ahí chequeándonos. Mirándonos. Y que esto nos sirva de mensaje, de ejemplo, de aprendizaje.
watching you. Watching the things you do. I'm watching the way you treat people. The way you treat me and my mom and my sister. The way you live your life is having a big impact on me. When it's time for me to choose a career and provide for my family, your work ethic will be on my mind. The time you spend with me, even doing simple things, will give me a sense of security. There will be times in my life where I struggle with integrity, and I may be not sure what to do. But I will recall how you stood up for what was right, even if you could have looked the other way. Many of the choices you are making, I will also make. Please don't be afraid to show me your failures, to show me your mistakes. I will learn from them. Dad, are you listening? I'm watching. Watching to see if you really believe what you say about God. I need you to help show me the way. Show me how to live life that isn't safe, but is good. So I'm watching you, Dad, every day. You're teaching me how to live, whether you know it or not. Ahí están, mirándonos siempre. Atentos, muy atentos. ¿Y será que somos nosotros los que debemos limitarnos más bien antes de hacer muchas cosas y de tomar muchas decisiones? Pues yo no sé si limitarnos, pero coherencia sí, mucha. Toda la del mundo tenemos que tener entre nuestros pensamientos, lo que decimos y lo que hacemos. Y como dice el popular refrán, ponga el cerebro en funcionamiento antes que la lengua en movimiento. Muy bien, aquí están nuestras historias para, digamos, enmarcar nuestro tema de hoy, que tiene que ver, o más bien es, los límites en la crianza y nuestra vida real aquí con nosotros. Hoy recibimos a Angélica Vidal, que viene piloteada por Sebastián, de 3 años. Angélica, bienvenida Paso a Paso. Sebastián, bienvenido Paso a Paso, pilotear esta nave. Un capitán muy serio de sus responsabilidades. No está con nosotros, pero Angélica es mamá también de Alejandro, de 5 años. Sí. Muy bien, bienvenida a nuestro programa. Angélica, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Qué rico tenerte aquí. Sé que eres televidente, no sé qué tan permanente y frecuente, pero sí has visto Paso a Paso. Y hoy, pues estás aquí con nosotros para compartirnos cómo ha sido la crianza de tus hijos en términos de límites. ¿Cómo has abordado el tema? Digamos, ¿cómo te has preparado para esto de los límites? ¿Y qué pasa con los límites en tu casa? Bueno, pues los límites en realidad me ha parecido un tema pues difícil y en realidad he leído mucho, me he como documentado mucho. Y bueno, empezando pues por la crianza respetuosa, que desde que ellos nacieron, mis dos hijos, quise como enfocarme en este sentido de ser respetuosa, de ser coherente, pues como con sus necesidades y con lo que poníamos en casa, pero al principio fue muy complejo porque había algo que no, como que no me dejaba, pues no nos dejaba como ser tan coherentes. Poco a poco, pues en medio de esas búsquedas fui encontrando como respuesta y he entendido que los que nos tenemos que acomodar a los niños somos nosotros, o sea, no esperar que ellos obedezcan porque ya es la hora o porque yo quiero, sino como entender sus etapas de desarrollo, sus necesidades e intentar acompañarlos desde el lugar de niños. Y para eso en realidad, al menos a mí, yo he hecho un fuerte trabajo interno porque es desde adentro, desde donde
en realidad esas las respuestas y donde en realidad conectando con mí sí mismo puedo yo intentar comprenderlos y acompañarlos y acomodarme y, digamos, acompañarlos, que es lo que ellos necesitan. Pues en realidad los límites son naturales, o sea, hay demasiados. Si nosotros nos podemos a mirar los niños, cuánto tienen que obedecer, cuánta imposición hay, es exagerado. O sea, ya por naturaleza un niño no puede cruzar solo una calle, no puede tirarse del segundo piso. Entonces es como intentar, en la medida de lo posible, desarmar, no quieres lavarte ya los dientes en un ratico. Entonces ha sido como un trabajo muy interior, de mucha toma de conciencia y sí de mucha indagación y en principio también lectura y de verlos, de mirarlos a ellos, sus necesidades individuales, para poderlos acompañarlos pues como de poco a poco. Ahora mencionabas que al comienzo fue muy difícil mientras llegabas, digamos, a explorar este terreno y encontrabas esa conexión contigo misma. ¿Qué fue lo realmente difícil? Si cierras los ojos, ¿te acuerdas de momentos concretos? ¿Cuáles? Realmente lo difícil era que yo pretendía que ellos se acomodaran a mi estilo de vida y que yo seguí funcionando como la profesional que era, que la casa siguiera funcionando como la casa organizada que era de adultos antes de su llegada. Eso era lo difícil, porque entonces no era coherente con lo que estábamos viviendo, que era la llegada de unos niños. O sea, lo difícil no era establecerle límites a ellos, no, sino romper los tuyos, eso, tal vez. Pues, ampliar los sí, tuyos. Sí, así es. O sea, entender que la que tenía que cambiar era yo, no ellos. Sobre todo cuando hay dos hijos además. Imagínate. Porque es que digamos que uno solo, uno creería que es más fácil llevarlos, acomodarse uno a ellos también, pero cuando hay dos y en edades también tan parejitos, en este caso de 5 y de 3, es establecer unas fronteras para cada uno también. Eso, sí, aunque en general son muy similares, porque ellos, cuando uno empieza a comprenderlos y a mirar como desde el lugar de niños, ellos también van fluyendo. Entonces... Por ejemplo. A ver, por ejemplo... Con la recogida de los juguetes, que a todas nos pasa. Yo dejé de recoger juguetes en mi casa, te digo. Ese es, por ejemplo. Esa es, por ejemplo, la actitud. O sea, ni tú ni ellos. Claro, y porque es que a veces yo quería recogerles y para ellos es súper importante y ese es su orden. Ellos tienen sus legos en la sala o en el salón comedor. No, es que esas son mis fichas porque es la construcción que yo voy a hacer. Entonces, para ellos ese es su orden y es súper importante. Y a lo mejor es más importante para ellos ese orden que la imposición mía de llegar a decirles, no, es que yo quiero ver el salón comedor todo limpio, ¿cierto? Ok, y con el tema, por ejemplo, de los dientes que hablabas ahora, es hora de lavarse los dientes. No, no quiero, pataleta, gritos. Eso muchas veces o busque, sí, esa es otra infaltable. Sí. Decías ahora, listo, usted no quiere ya, entonces en un ratico. Resulta que ya está tarde, ¿y qué hacemos? A mí ha sido mucho cuestión de negociar, de mirar hasta dónde van mis límites y hasta dónde los de ellos. Digamos que a nosotros nos inculcaron así rigurosamente, tienes que lavarte los dientes 3 veces al día, infaltable, si no te dará una caries. Y si vamos a ver la realidad, pues, o sea, si el niño se los lavó 3 o 2, ¿cierto? Es un poquitico buscar como un equilibrio, un o sea, como... entender, a veces toca decirles, ve, nos vamos a acostar y no te has lavado los dientes en todo el día, tengo que repasártelos y tengo... ¿cierto? Pero ellos van comprendiendo, o sea, yo sé que a veces no es fácil, pero también, ¿cuántas veces no nos ha pasado que vamos en el carro y llegan adormidos a casa y quién les lava los dientes, ¿cierto? Y no les da caries al otro día. Sí, ahí sí con tal de que no se despierten, ¿ah, sí? Nadie los toca, hay ni casos. Un pelo, vea, eso llega uno. Así es, exacto. Con una momia acostados. Pues como vengan, sí, con vestidos, sí con me brugidos, importa, y si no hay pelea, me importa un pito que se le caigan con tal de que no se levante. Cosas de mamá. Hoy no me llamo mamá. Hoy no me llamo mamá. Vamos a recibir al Beiro. Me encanta que llame hoy un papá paso a paso, papá de Sofía, al 268-6033. Albeiro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy bien, gracias al señor. Qué bueno que estés con nosotros hoy. ¿Qué nos quieres contar? ¿Qué edad tiene Sofía? Tiene 2 añitos y medio. 2 añitos. Bueno, ¿cómo te ha ido con el tema de los límites en la crianza? Digamos que bien. Vengo de familia, pues, que me criaron, pues, digamos, más que todo mis abuelos. Tenía un abuelo algo estricto. Sí. En sí, soy como una autoridad para ellos, más que la mamá. Sí, hay veces cuando yo le digo, Sofía, mira, arregla tal cosa, ella prácticamente lo hace como más rápido que la mamá.
es como decía la señora, es tratar de negociar con ellos, porque yo pues inicié, estoy aprendiendo a ser papá y de pronto traía como una idea errónea de que había que imponerles. No, ya los muchachos hay que criarlos como de una manera más diferente, utilizar más el diálogo, sentarse a hablar con ellos cuando los vas a corregir, si están de pronto en su pataleta, tratar de dialogar con ellos o dejarlos que se calme y ir aprendiendo pues a conocerlos y a saber cuándo se les puede hablar. Pero en sí es una bendición y no, creo que es día a día que se va aprendiendo a corregirlos. Hay veces que estos programas, los profesionales, ayudan mucho en enseñarnos a nosotros los padres a cómo educar los muchachos también. Albeiro, pues gracias por tu testimonio. Como diría Leo, punto para los papás. Eso de estoy aprendiendo a ser papá le sonó muy bonito. Sí, yo creo que es. Todos estamos en la carrera y cuando aprende uno, no sabe uno, ¿cierto? No. Cuando recibe los nietos, de pronto ahí vuelve uno y desaprende, ¿cierto? Ahí no, eso no aprende. No, sabe que yo creo que ahí es cuando uno dice, ve, sí aprendí. Porque realmente se libera de tantos tormentos innecesarios de cuando uno era papá, pues uno ve a los abuelos ya frescos. Sí, y cuando uno tiene hijos es que entiende mucho a los papás, empieza a entender mucho sí. De las cosas. Hoy que estoy tan refranera, sí. Uno aprende a ser hijo solo cuando es papá, dice el otro refrán. En cuanto a esto de los límites, ¿ha sido más difícil con uno que con dos? ¿Con dos que con uno? ¿Cómo te ha parecido el asunto? No, yo creo que es lo mismo, lo que pasa es que yo con el primero, pues nosotros con el primero intentamos, fue como, pues acomódese a lo que viene, y ya el segundo es que quiebran mucho ya dos, o sea, ya es como que fue ahí donde nos dimos cuenta, bueno, o sea, no es acomodándolos, o sea, y qué vamos a hacer y cómo nos vamos a reorganizar, porque, o sea, ya son dos los que piden, los que no quieren lavarse los dientes, como decíamos ahorita, entonces... Yo creo que en el caso nuestro antes fue una bendición porque que llegara el segundo fue como que rompió esa estructura y esa cosa que había ahí y bueno. O se relaja, sí, porque si da con dos no tiene tiempo para estar aquí como un sargento y aquí como un sargento. Eso le toca a uno echar frescura. Así es. Porque si no se chifla. Es que, pero hay una cosa, ¿cómo te planteaste la respuesta a esa pregunta que nos hacemos muchos papás en los momentos de cómo ser respetuosos sin tampoco llegar al otro lado de ser muy permisivos también? Alcahuete, ¿cierto? O sea, porque además está también, lo hemos mencionado aquí, la opinión de los de afuera, juzgada, es que usted va a dejar de hacer, deja hacer al muchacho lo que le dé la gana. Usted no le pone límites, no le pone orden. ¿Está el micrófono ahí molestando? ¿Sí? Sí, vamos ahí está. A ver, yo te ayudo. Esperemos que ya sí, porque ya pidieron restaurante ahí. Ya sé, una alimentación, catering en el avión, por favor. ¿Qué me pasó a mí? Yo te cuento mi experiencia. A ver, yo empecé como a informarme mucho de crianza respetuosa, de las etapas de desarrollo de los límites, del acompañamiento amoroso de las pataletas, y no me salía. O sea, y yo era, pero ¿y por qué no me sale? ¿Por qué no soy capaz de ser empática? O sea... Tiene un pelo. ¿Qué más? Estoy comiendo. No se mueva tanto. Entonces, empecé como... Yo creo que eso fue como una búsqueda interna y me fue llevando... a que tenía que trabajar era dentro de mí, ¿cierto? Entonces yo empecé a hacer una indagación personal, qué me había pasado en mi infancia. Y cuando empecé a entender mi niña interna, empecé a darme cuenta que la que tenía que cambiar era yo. ¿Descubriste a Laura Guzmán? Sí. Aquí lo está pensando, yo iba a hacer referencia a ella. Llegué a Laura Guzmán y para mí ahí fue como un quiebre. Entonces ahí es donde cuando yo empiezo a verme niña y a darme cuenta que... ¿Qué fue eso que me pasó? Empiezo ya a ser un poco más empática, ¿cierto? Igual es un trabajo de toda la vida, como o sea, ser papás, vamos a aprender esta vida y nos va a quedar faltando. Pero empiezo a sentir, ahora sí entiendo por qué este rechazo y veo a mi niña y lo miro a él o al niño, a los dos niños, y fue distinto. Y ahí es donde empiezo yo de pronto, de alguna manera, de a poco, a entrar en contacto con mí sí mismo, de a poco, porque también va a ser de toda la vida y de un montón más. Sí. Pero eso me ha servido para darme cuenta que no me importa lo que diga el vecino, lo que diga mi mamá. O sea, en medio de que yo estoy en línea con mí misma,
y voy sintiendo a mis hijos y respondiendo, nos vamos acomodando. O sea, no es que es mentira, o sea, es un invento eso de que vamos a sobreprotegerlos, pues no tenemos cuándo, o sea, estamos lejos. Ojalá para los niños fuera así, pues qué rico para los niños un mundo que fuera niñocentrista, pero es difícil. Entonces, en medio de eso, bueno, hacemos lo que podemos, pero fue más o menos así. Muy bien, pues gracias por compartirnos tu historia. Esto de los límites es complicado, uno a veces no sabe cuál es el límite. Ellos mismos se ponen su límite, vea, sí. Sebastián ahí con su kepis, me tapo aquí, no le mete nadie. Angélica, en toda esta búsqueda, antes de irnos a la pausa, quería preguntarte un momento particular que recuerdes en el que hayas querido gritar "hoy no me llamo mamá". A ver, cuando hacen pataleta, esas pataletas que uno no sabe cómo, ay, ¿qué hago? Quiero salir corriendo y los dos llorando, sí. Pues esas historias son las que queremos nos compartan en el correo. No sé, una vez íbamos para un matrimonio y el uno hizo popó, el otro se vomitó. ¡Ay, hoy no me llamo mamá! Llegué tarde, me dejó el avión, no sé. Yo tengo una historia. Mamá. ¿Usted tiene? Sí, cuenta. Una fiesta, yo estaba muy niño. Yo me quería poner unas medias y ella quería que yo me pusiera otras. Pero yo he sido muy complaciente desde niño. Cuando nos sentaron a repartirnos el heladito allá, mi mamá estaba al frente de mí y me vio con una media de una y otra de otra. Muy lindo, ¿no? Así, muy suso. Sí. Más o menos. Yo también tengo una, ahora que me acuerdo, y a propósito de nuestro tema de mañana, del cómo escoger colegio, cuando estábamos en la entrevista, tendría yo, ¿qué? 3, 4 años, y en la entrevista del colegio, mi mamá le dijo a la psicóloga, ay, pero tú, ¿por qué no le cuentas tú que estás en clases de canto? Y ella, ay, sí, ¿por qué no me cantas una canción? Y se volteó Mónica Londoño. Es que yo canto cuando a mí me dé la gana, no cuando usted me diga que cante. Todavía me duele el aruñón. Que me dio mi mamá debajo de la mesa. Y me imagino que no le dieron como... Quiso gritar, hoy no me llamo mamá. Esas historias, envíenlas a paso@telemedellin.tv, porque el jueves van a gritar a viva voz, hoy no me llamo mamá, sin culpas, sin remordimientos, sin maridos, sin papás, sin nada de esos hombres. Se van las mujeres solas a gritar, hoy no me llamo mamá. Las dos mejores historias mañana en nuestra emisión las anunciaremos para que reclamen sus pases dobles. Recuerden que la función y el evento, porque es todo un evento con cóctel y demás, es el jueves en la noche, para que se programen y tengan tiempo pues de anunciarle a quien las va a acompañar. paso@telemedellin.tv. Angélica, de nuevo, muchas gracias. Muchas gracias. Ahí a ustedes. Sebastián también, Sebastián, muchas gracias comiendo, por estar aquí. Muchas gracias. Nos vamos a la pausa con el dato. Hoy hablamos de límites en Paso a Paso. Y dice nuestro dato hoy en Paso a Paso: reconocer nuestros propios límites y aprender a poner límites claros, con firmeza, tranquilidad y sin manipulación, proporciona al niño experiencias de seguridad y confianza, además de despertar la creatividad. Ya volvemos en Paso a Paso. Salomé, Alison, Samuel, Susana, son nuestros invitados hoy en Mamarazzi. Vieron a Salomé cómo estaba de pintadita ahí, seguramente pintó sin límites esa vez, porque el amor es lo que debemos dar sin límites. Seguimos hablando hoy, vamos de una vez con nuestra experta hoy en Paso a Paso. Tenemos ya una amiga de la casa, ya es Margarita María Alviar, trabajadora social, magíster en terapia de familia, autora de Universo de Familias. Margarita, un placer tenerte de nuevo con nosotros. Muchas gracias. Margarita, tengo dos preguntas antes de que empecemos a hablar de límites. Uno, ¿has gritado hoy no me llamo mamá? ¿Has querido gritar una y mil veces? Muchas veces. Margarita es mamá de dos chiquis, de Amelia y de Agustín. Sí. Amelia tiene va a cumplir cuatro años y Agustín tiene va a cumplir dos. Ok. ¿Hoy no me llamo mamá? ¿Casi que todos los días, día por medio? Sí. Hay algunas ocasiones en que quisiera salir corriendo y volarme. Y que cuando llegue todo esté en calma. Y Margarita, además, decididamente, pues,
por su entorno, por su profesión, por su decisión, ha querido ni siquiera estar en jardín. O sea, Márgara es mamá de dos permanentemente. Yo le llamo 200%. Sí, sí, total, total. No es para menos el nombre. Y lo segundo que quería preguntarte es que después de que Universo de Familias y La Liga de la Leche nos trajeron por aquí a Carlos González, que hemos disfrutado, aprendido un montón, visto, revisto y queremos seguir viendo y volver a ver, viene otra personaje aquí que estará con nosotros el otro año, una súper noticia que nos tiene Universo de Familias. Ay, sí, viene Berna Iskandar. Berna Iskandar es autora de un blog que se llama Conoce mi Mundo y es una de mis maestras, así la llamo, porque fue una de las personas que me inspiró más a encaminarme en mi otro hijito que se llama Universo de Familias. Y pues es la segunda vez que viene a Medellín, ya ha venido varias veces a Colombia. Pero así chiquito, ¿cierto? Esta vez vamos a hacer un evento mucho más grande. Vamos a hacer un evento grande, vamos a estar en tres ciudades, en Bogotá, en Pereira y en Medellín. Va a estar finalizando marzo y comenzando abril. 31 de marzo, 1 y 2 de abril en Medellín. Vamos a hablar sobre adolescencia, sobre crianza respetuosa. Bien. Y sobre límites y disciplina humanizada. Van a ser unos talleres a los que ustedes podrán tener boletas gracias a Universo de Familias. Se para Así fecha que, ya, de, se pare fecha y desde ya muy comprometidos a empezar a leer el blog. ¿Sí? Claro, lo encontramos sí. ¿Cómo? Conoce mi Mundo. ¿Así? Una mujer espectacular, así una nomás. Maestra. Conoce mi Mundo, empiecen así. A leer, que tiene unos mensajes divinos, unas enseñanzas profundas y que nos hacen pensar en todo esto que hoy conversamos. Hoy concretamente vamos a hablar de los límites en la crianza. Márgara ya ha dicho, Berna ha sido como su inspiración y hoy nos trae, supongo yo, parte de su mensaje y del aprendizaje a través de estos años y de su blog y de todos los conocimientos del uno y del otro, de Carlos, de Berna, de Laura, en fin, un montón de autores que qué rico se pasaran todos por este set de Paso a Paso. Aquí la tendremos y bueno, trataremos de, como decimos en Paso a Paso, sacarle la leche. De sacarle ¿Sí? la leche. Muy bien. Ahora sí, Márgara, concentrémonos en esto de los límites en la crianza. ¿Qué son? ¿Cómo se definen? ¿De qué estamos hablando? Cuando hablamos de límites en la crianza, estamos refiriéndonos a una restricción que ponemos al niño, porque estamos hablando de crianza, respecto a una acción para proteger un ambiente cómodo, tranquilo, relajado, para proteger la seguridad de los niños y de quienes le rodean. Eso es el límite. Límite, no cogemos el cuchillo. Pero entonces ahí está la tarea adulta, no dejamos el cuchillo cerca de los niños, pero hay asuntos que se nos salen de las manos en nuestra vida diaria y los límites entonces en este caso pues son diferentes para cada familia, pero algunos generales son: no gritamos, no insultamos a los demás, no nos paramos en la ventana, sobre el banquito, balcón, en la ventana, en el balcón. Hay unos límites que es muy importante tener en la casa para proteger esa seguridad del niño y de quienes le están rodeando, quienes le estamos acompañando. ¿Y qué no se negocian? El límite como tiene un fin único y es de proteger a la persona, al niño y a quienes lo rodean, no se debe negociar. Por eso se debe elegir tan objetivamente y con tanta conciencia, porque pues de lo contrario vamos a estar diciéndole que no a cada cosa que hace el niño. No se negocian porque si se pasa ese límite estamos poniendo en riesgo la seguridad de la persona o de las personas que lo acompañan o un ambiente tranquilo, relajado, que es como quisiéramos estar la mayor parte de las veces. Ok, queda claro entonces que esos límites no se negocian porque buscan es proteger la seguridad del niño, en general del entorno que lo rodea y del grupo familiar. Si no se negocian, la pregunta que muchos nos hacemos es ¿cómo imponerlos sin que terminen en pataleta, pelea, ofuscación de un lado, ganas del niño de no volver a ver al papá ni a la mamá, ni de gritarles cuánta cosa han visto en la televisión? Porque es como el momento de euforia cuando uno trata de imponer los límites. ¿Cuál es la manera de hacerlo? Porque si no hay negociación, entonces, ¿cuál es el límite? Bueno, el límite debe tenerse en cuenta que debe ser concreto y debe hacerse siempre de manera periódica, ¿cierto? Para recordárselo y que el niño lo vaya introyectando.
Hay una psicóloga que admiro mucho que se llama Mónica Serrano que dice el límite tiene puertas, no es una jaula y el límite puede llegar a transgredirse. De hecho, ya lo hablábamos en alguno de los anteriores programas, la transgresión de la norma le permite también aprender al ser humano, sobre todo a los niños que están aprendiendo tanto de la vida. Por aquello de las consecuencias naturales. Sí, pero pues esperamos que la transgresión de un límite no llegue a consecuencias naturales que pueden ser muy complicadas. Claro, depende del límite, la consecuencia natural de tirarse de un cuarto piso no la quisiéramos conocer. Ahí es que conocer muy bien el límite para saber hasta dónde se puede transgredir. Sí, entonces lo que sí se consensúa, lo que sí se dialoga son las normas de convivencia que son lo que regulan las relaciones al interior del hogar. Diferencia entonces entre límite y norma. Exacto, siempre cuando hay la transgresión de un límite hay un porqué por ahí debajo y también pues hay malestar. Entonces, lo que me preguntabas de cómo hacer para evitar la pataleta, pues muy seguramente ante la transgresión de un límite y cuando la persona adulta pues llegue a ver qué fue lo que pasó, va a haber un malestar. Entonces, pues ahí nada que hacer. Asumir que hay un malestar, acompañar ese malestar, recoger el malestar del niño y revisar muy bien qué fue lo que pasó y por qué ese niño llegó hasta ese punto. Pero entonces siempre es importante explicarle al niño el valor que hay en ese límite y el antivalor que aparece cuando se transgrede ese límite. Claro que sí, lo que pasa es que para poner el límite debemos estar siempre ahí, muy cerca del niño, diciéndole por qué esto no se debe hacer, por qué nunca lo debemos hacer, pero pues a veces se nos escapa y el niño mayor o el menor golpeó al otro o resultaron diciéndose cosas feas o alguno resultó trepándose en el balcón. Por eso es que un niño pequeño jamás debe estar solo y siempre muy acompañado de personas adultas y responsables. No quiere decir que todo va a ser color de rosa y que poniendo esos límites no se van a transgredir, pero eso nos da una herramienta para comprender que el límite no debe negociarse porque precisamente es lo que va a respaldar que no vaya a haber daños o que el ambiente permanezca relajado. O sea, lo mejor entonces es esperar a que pase la pataleta, que pase el mal momento y luego explicarle por qué tuvimos que ser, digamos, firmes con ese límite. Uno de los asuntos del límite es que no alecciona, no moraliza y no pretende enseñar nada. El límite existe porque sirve para proteger a la persona y para proteger a las demás personas. Entonces, desde siempre debe existir el límite de aquí en el balcón no nos debemos subir. Si este cuchillo no lo debes coger, no debemos golpear a nadie, no debemos insultar Margarita, a nadie. Pero hay diferentes clases de límites, hay categorías. Cuando hablamos de crianza, estos son los límites, los que restringen. Cuando nos referíamos, por ejemplo, ahora con Angélica en nuestra vida real sobre el no lavarse los dientes, por ejemplo, que es algo no tan drástico, pues que no va a pasar absolutamente nada por una vez que no se lave los dientes, ¿es otra clase de límites que tal vez sí puedan negociarse? Yo creo que eso ya viene con los asuntos de la convivencia, con los asuntos de la convivencia donde negociamos, te los quieres lavar tú, quieres que yo te ayude, quieres que el papá te ayude, vamos todos a lavarnos los dientes, tiene que ver con unas grandes capacidades de imaginación, de tolerancia, acompañarnos, de creatividad. Yo lo sé, lo sé, lo sé. Todos los días lo vivo. Sí. Pero esos son asuntos de la convivencia con los que podemos tener un manejo. No se va a acabar el mundo si el niño no se lavó los dientes. Luego, ¿qué vendrá? Pues muy posiblemente podrán venir las caries, una visita al odontopediatra que puede que no sea bastante agradable para ellos ni para nosotros, pero hay asuntos de la convivencia que realmente todas las normas de convivencia están para replantearse, para compartirlas, para dialogarlas. Pero entonces es esa la gran diferencia entre norma y límite. Claro, sí. Los límites están para preservar la seguridad. Exacto. Las normas de convivencia para hacer más fácil y feliz y llevadera la vida de todos. Así por decirlo de alguna manera. Eso. Lo importante está en no confundir la explicación de ese límite con el sermón, pues, y la cantaleta en el que puede entrar fácilmente uno cuando quiere imponer o darles a entender el por qué está uno tomando esa orden o poniendo ese límite. Ahí está, porque es que el límite debe ser tan concreto que el niño poco a poco, con el tiempo, va introyectando la gravedad o la importancia de por qué está puesto ese límite. Ahí sí tengo yo entonces que preguntar cuál es la relación entre límite
autoridad, por ejemplo. Ahí sí es, o van de la mano, o necesariamente se complementan, o en este caso son lo mismo. Yo creo que van de la mano, porque es que la autoridad se gana con el respeto que le tenemos a un niño. Y no mediante el miedo, porque lo que aprende el niño mediante el miedo es a huir o tal vez a mentir o actuar por temor. Pero ¿a qué miedo se refiere concretamente? Porque si yo le digo, mira, si te montas ahí, te puedes caer y te caes por ese balcón y te puedes matar. ¿Eso es miedo? Cuando autoridad es cuando tú le puedes decir algo al niño y el niño puede comprender y aceptar entendiendo las razones por las que tú le estás diciendo. Pero esa explicación es válida, sin necesidad de sentirme culpable porque le estoy metiendo miedo. No, porque le estás hablando y le estás diciendo la realidad de las cosas. Hay que entender que cada niño tiene un momento evolutivo y una manera diferente de aprender. Entonces no es lo mismo decirle al niño de un añito esto a decirle a un niño de 3 o de 4 años que ya comprende la dimensión de lo que se está haciendo, y ahí también es la diferencia en el acompañamiento. ¿Cómo ponerle límites a los niños, Mónica? ¿Cómo? Pues, hablaba de Carlos González. Yo le hablaba a Carlos González y lo trajimos para hoy con un video muy corto. Ustedes saben de sus respuestas, bastante simples, bastante obvias, y creo que deja muy claro esto de los límites en esta respuesta. Ya volvemos. A mí es una cosa que siempre me ha sorprendido que a algunos padres les preocupe tanto, porque es algo que todos los padres saben hacer. ¿Cómo lo explicaría yo? El otro día me preguntaba una madre que su hijo de 2 años había cogido la costumbre de cuando iba a mamar retorcerle el otro pezón y decía, es que me araña y me hace daño, pero si intento decirle que no, se enfada y no sé cómo hacerlo para ponerle un límite. Y yo le decía, no me diga que no sabe cómo hacerlo porque sí que lo sabe. Es decir, si su hijo le metiera el dedo en el ojo, ¿verdad que usted no lo dejaría? Es que alguna madre dice, me sacó el ojo, pero es que claro, se empeñó, lloraba tanto que le tuve que dejar. No, si tu hijo te mete el dedo en el ojo, no le dejas. Bueno, pues lo mismo, pues si tu hijo te hace daño en el pezón, pues tampoco le dejas. Si tu hijo va a quemar la casa, no le dejas. Si tu hijo va a jugar con un cuchillo, no le dejas. Si tu hijo va a pegar a su hermanito, no le dejas. ¿Y cómo se hace eso? Pues bueno, pues no lo dejas. Es que, no sé, es la cosa más fácil del mundo. Es que no es necesario en absoluto. A ver, ¿cuál es el objetivo? ¿Que el niño no te saque el ojo? Pues no se le dejas que te lo saque. Es que no hace falta castigar, simplemente tienes que coger la mano y no dejar que te saque el ojo. Es que es eso. Cuando es de verdad importante, ningún padre tiene dudas. Es decir, nunca he visto un padre que me diga, sí, el niño se ha intoxicado bebiendo lejía, pero es que la pedía y se la tuve que dar. No, tú tienes clarísimo que si tu hijo quiere beber lejía no le dejas, ¿vale? Pues entonces no me digas que si tu hijo quiere comer muchos caramelos le has tenido que dejar. ¿Sabes exactamente cómo hacerlo? No le dejas y punto. Entonces cuando tú creas que algo no lo tienes que dejar, pues no le dejas. Es que es la cosa más sencilla del mundo. ¿Y qué límite le pongo? Pues el límite que tú creas conveniente. Es decir, yo no te voy a decir si un niño puede comer un caramelo al día o 2 caramelos al día o 1 caramelo cada 3 días. El límite lo tienes que poner tú. Y evidentemente, como padre has de ser lo suficientemente razonable como para darte cuenta de que saltarse el límite de los caramelos al día no es tan grave como saltarse el límite de beber lejía. Por lo tanto, bueno, pues hay límites que aunque el niño se ponga histérico no le vas a dejar y no le vas a dejar, y hay otros pues que si ves que el niño en un momento determinado tiene un gran deseo de hacer algo y para él es una gran frustración, pues puedes hacer una excepción. No tienes que ser esclavo de tus propios límites, eres el jefe, te los puedes saltar, para eso mandas. Tiago, papi, ¿dónde está ese papi lindo? ¿Dónde está ese papi de la abuelita? ¿Ah? ¿Dónde está ese papi de la tita? ¿Dónde? ¿Dónde está mi bebé hermoso? ¿Mi bebé conversador? Que te hago muy conversador, ¿cierto que sí? Que te hago muy conversador, papi. Tiago. Don
¿Dónde está Tiago? Pregunta la abuelita. Pues aquí en Mamarazzi, en Paso a Paso. Ahí está y nos encanta verlos y tenerlos acá. Vamos de una vez a nuestra línea telefónica 268-6033 porque nos llama Lina desde Trinidad y Tobago, mamá de Amina, Umar y Mariam. Hola Lina, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes? Muy bien, feliz de escucharte. ¿Otra vez? Excelente. Lina, ¿vos sos paisa? Sí, claro. ¿Cuánto bueno, llevas por allá? Por acá, 7 años. 7 años. ¿Te fuiste qué? ¿De trabajo, tu esposo, aventura? Me casé. Me casé. Me casé, dejé trabajo, de todo, familia, todo. ¿Cómo se le dice a los de Trinidad y Tobago? Trinitarios. ¿Trinitarios? Trimbagonian. Veo. A los de Trinidad y Tobago juntos, Trimbagonian. Pero tu mejor Trinidad es Amina, Umar y María. Esa es tu mejor Trinidad. Adelante, sí. Lina, ¿qué nos quieres contar? Bueno, lo que pasa es que escucho mucho que están hablando sobre los dientes, ¿cierto? De que la hora para cepillarse los dientes. Yo lo que quiero decir es que, como dicen el Principito, ¿cierto? Uno de los capítulos del Principito, hay que dar normas o hay que dar órdenes que se puedan cumplir, ¿sí? O sea, no podemos exigir, dar una orden o esperar que hagan algo que no, ellos no pueden hacer o que se van a demorar. Si yo estoy de afán, si vamos para el colegio, si tengo que salir ya, para que ya es la hora de dormir, lo mando y lo mando a lavar los dientes. No, pues le digo, venga, vamos a lavarnos los dientes, se los lavo bien y así, o sea, me quito como todo ese peso de encima, ¿cierto? Y lo otro es que hay cosas que hay que ignorar y pasarlas y, o sea, a veces nosotros pretendemos que sean pequeños adultos, ¿cierto? Entonces tenemos que pasar por alto accidentes, o sea, es que los accidentes ocurren. Si quebro un vaso, ¿para qué me voy a enojar? O sea, venga, limpiemos, que la consecuencia entonces va a ayudar a limpiar. ¿Para que le di un vaso de vidrio? Cierto. Sí, pero la cosa es, como decían en el programa pasado, o sea, hay que tener una casa segura, ¿cierto? Y tratar de no colocarle, no es decir no, no, no y no, sino explicarle, o sea, no es eso porque es peligroso, porque no es seguro, ¿sí? Como esas cosas, como ignorar y también y enseñar valores, ¿cierto? Hay cosas que no se pueden negociar. Una mentira, no, eso no tiene negocio, eso no se negocia, eso tiene una consecuencia, ¿cierto? O sea, como los valores, esos tienen consecuencias, o sea, eso no, hay que poner esos límites y enseñarlos con ejemplo, ¿sí? No le puedo decir, no, diga mentiras, pero que me llamen y diga que no estoy, pues no. Sí, señora. Coherencia, lo que hablábamos al comienzo con nuestro video. Lina, muchas gracias. Siempre tan pendiente de Paso a Paso y desde tan lejos. Muchísimas gracias por estar ahí. Que me reí con lo de las mentiras porque esta semana estuvimos en un centro comercial y pues como ya está todo lo de Navidad, entonces estaba Papá Noel y pues estaban con los abuelos y luego llegué y me dijo Jacobo, mamá, le dije mentiras a Papá Noel. Y yo, ¿cómo así? Es que me pregunto si me estaba portando bien y le dije que sí. Ya sabe. Él ya sabe cuál es la consecuencia de haberle dicho que no. Sí, pues yo le dije, él tiene conexión directa con el niño de su llave. ¿Qué va a hacer? Pero es momento de recapitular esas cosas con las que salen los niños. Sí, a veces es cuestión, Márgara, en esto de los límites, como decía Angélica, es más de pararse en los zapatos de ellos, ¿no? Y entender qué es realmente un límite y qué no, para que no nos atormentemos la vida. Pues teniendo claro esta definición de límite, que es solo aquello que ponga en riesgo su seguridad y la del grupo familiar, que busca el bien común, es el bien y la convivencia de todos, pero en términos de seguridad. El resto de cosas uno puede ser un poco más... De seguridad laxo. Y de tranquilidad. Exacto. La idea es que el ambiente esté lo más tranquilo y lo más relajado posible y para eso existen los límites. Algo que Lina decía, y quiero recapitularlo, es acerca de la expectativa que tenemos en nuestros niños. ¿Qué tanto pueden cumplir esa expectativa que el adulto tiene en la mente pues porque es que eso hace que transgredamos o no también el respeto hacia el niño. Si entendemos que es un niño de 1, 2, 3 años y que quiere explorar, brincar, saltar, montarse, pues
pongamos la casa, modo niño, como diría Bernie Skandar, para evitar estar poniendo límites y límites y límites y límites para querer que el niño esté seguro. Entonces pongamos la casa en modo niño, sepamos que el modo niño va a pasar porque el niño va a crecer y luego vamos a volver a tener de alguna manera la casa como la quisiéramos y entendamos qué es lo que el niño está viviendo en cada uno de sus periodos evolutivos para que nosotros entonces, con la medida de eso que el niño está viviendo, pongamos nuestras expectativas de qué le puedo yo exigir al niño, cómo puedo comprenderlo mejor, qué puedo pedirle, qué no. Margarita, es que con respecto, pues ya que citaste a Berna acá, Carlos González tiene un ejemplo que cita mucho siempre en su... ¿Se me fue? Discurso, sí. Que es el de las pastillas, ¿no? Si me ayudan aquí a recapitularlo, él dice que no las pastillas son la más, lo más certero que tiene en cuanto a límites, porque la advertencia es no mantener fuera del alcance de los niños. Eso es lo que realmente hay que hacer. No mantenga al niño alejado de estas pastillas. Eso es la responsabilidad de uno como padre. Claro. Jarrones de vidrio, ajá, cuchillos, cosas que pueden... Estaba diciendo en el video, el tarro de veneno, de... Bueno, todo eso no debe estar al alcance de los niños. No es que haya un cajón prohibido, pero si lo tengo sin llave y el niño de alguna manera por su curiosidad natural va y lo abre, pues es responsabilidad de quién, nuestra. Si se ganó el grito, si se ganó la insultada, si se ganó la pela, no fue asunto del niño. Claro, y esto de la expectativa también me parece muy válido recapitularlo porque a veces disparamos sin darnos cuenta, o sea, vas, te lavas los dientes, después recoges los juguetes y vas y una te acuestas. De órdenes. Un momento, pues es un niño, cuánto tiene, cómo digiere las órdenes y en términos de convivencia ya se puede ser un poco, digamos, algo más tolerante para que no tengamos que gritar todos los días, ¡hoy no me llamo mamá! Aquí está la invitación para que la tengan clara y la recuerden, no más sopa mamá. Hoy no me llamo mamá es un movimiento creado por tres blogueras que amamos ser mamás, pero que también necesitamos espacios para ser además mujeres y amigas. Queremos generar espacios donde podamos hacer yoga, cuidarnos, maquillarnos, consentirnos y hacer todo eso que no nos da mucho tiempo cuando estamos en el rol de mamá. El lanzamiento será este jueves 24 de noviembre a las 8 de la noche en kilómetro cero de la Estrada y vamos a tener cócteles, comida, maquillaje y además un stand-up comedy para que nos riamos sobre esta tarea de ser mamá. Los esperamos. Programámate con Paso a Paso y este evento de Hoy No Me Llamo Mamá, de Amo Ser Mamá, blog de La Nube y de No Más Sopa Mamá. Tenemos dos pases dobles para entregar mañana. Historias de esos momentos críticos en los que han dicho Hoy No Me Llamo Mamá, por qué, qué pasó, cuál fue el caos que generó esa decisión. Recuerden la pataleta. Y sin culpa, se van el jueves a disfrutar de esto. Mire, cóctel, comida, stand-up comedy, regalos, hay muchos patrocinadores. Sí, programazo completo. Vale la pena. Márgara, retomo el tema de los límites y de las expectativas para juntarlo, porque sé que una de las angustias de las mamás, por muchas llamadas, por muchas cosas que nos escriben, es que los niños nos hagan caso, ¿sí? Y nos las pasamos todo el día pretendiendo que ellos nos hagan caso. ¿Qué tan necesario es que los niños nos hagan caso en todo? ¿Qué pasa si en una no? O si yo le digo recoja y guardó solo la mitad. ¿Cuál es el límite en cuanto a esta obediencia de los niños tan angustiante para los padres? Bueno, pues el tema de la obediencia es un asunto bastante complicado, bastante delicado, porque la idea es que un niño, que el acompañamiento que el adulto le haga al niño, sea como para fomentarle su autonomía, su independencia, la toma de decisiones y que él haga las cosas por deseo, por voluntad y no porque me va a pasar algo, me van a regañar, me van a castigar, pues que lo hago porque me nace. Pero ese es el camino largo para lograr
que un niño tenga esos niveles, la crianza debe ser absolutamente respetuosa, constante, acompañada, empática, recorrer y transitar ese camino para que el niño se forme. Es el camino realmente largo y es un camino complejo porque implica, no recoge los juguetes y tal cosa, y el niño no me escuchó, pero ¿qué está haciendo el niño? ¿Será que está tan contento y tan maravillado jugando que realmente no me escucha? Y entonces vuelvo y digo, y vuelvo y levanto la voz y termino con el grito que hasta me dolió la garganta, que estaba haciendo el niño. Y si luego después de gritar viene el remordimiento porque me doy cuenta que el niño estaba jugando y estaba en su mundo de fantasía y estaba tan contento y tan concentrado que realmente no nos escuchó. Entonces, antes de mandar y esperar que nos obedezcan, pues revisemos qué está pasando con el niño, qué es lo que está haciendo. Si queremos que nos apoyen con una petición que tengamos, pues vamos hasta donde él, respetemos lo que está haciendo, miremos qué es lo que está haciendo, hundámonos, sumerjámonos en ese mundo del niño para que termine de hacer lo que está haciendo y pueda entonces entrar a cooperar con aquello que le estamos pidiendo. Hay un asunto adultocentrista que lo trataba Angélica ahorita, bastante complicado, y es que creemos que el mundo adulto es el único mundo y queremos que el niño entonces simplemente venga acá y aprenda a funcionar como funcionamos nosotros, pero estamos dejando de lado que el niño es un ser único, un ser diferente, un ser que tal vez no le gustan las cosas que a nosotros nos gustan y que no va a cumplir nuestras expectativas al 100%, y eso tenemos que respetarlo, comprenderlo por la salud, el bienestar y de todos y del niño, y adaptarnos. Sobre todo que muchas veces cuando hay un acto de rebeldía, una pataleta, es porque primero hubo tal vez un acto de autoritarismo nuestro, de imposición, una arbitrariedad de nosotros, que no la medimos, no la tuvimos en cuenta. Y el asunto de las pataletas es un asunto que a muchos nos ha sacado de quicio y nos ha hecho querer tirar la toalla, y ha sido no me llamo, mamá. Para mí las pataletas han sido los asuntos más complejos que yo he vivido en mi vida, pero también sí comprendo que esas pataletas son las que le están ayudando a mis hijos a formarse, a elegir, a decidir, pues lo asumo como parte de la vida y el acompañamiento que tengo que hacer con ellos para que finalmente crezcan como personas sanas. Márgara, y finalmente, pues para despedirnos ya, una duda que podemos tener muchas, y es pasar de la teoría a la práctica no es fácil, y te hago la pregunta porque tienes toda la teoría, pero eres mamá, ¿cierto? No, realmente no es fácil, pero en la medida que los papás y las mamás nos empoderemos, aprendamos, conozcamos y nos sumerjamos en ese mundo que viven los niños, se hace más fácil, se hace de una manera que lo podamos disfrutar, que disfrutemos nosotros la infancia de nuestros niños y que les permitamos a ellos disfrutar su infancia, que sea memorable, pero no es fácil. Y acordé de Jesús Amaya, que estuvo aquí también, y hablaba de las dos riendas para la crianza, firmeza y respeto. Sí, señor. Muy bien. Muchos autores, nos estamos llenando. Se aproxima Berna también para visitarnos aquí en este set. Información del evento, ¿dónde encuentra la gente? Para en que el se fanpage de Universo de Familias. Estamos en este momento lanzando nuestra página de Universo de Familias, www.universodefamilias.com, y en nuestra red social de Instagram. Ahí están los datos con el formulario. Estamos en preventa hasta el 31 de diciembre. Los premios. No sabemos quiénes van a ganar. Ojalá tuviéramos boletos para todos, pero solo serán unos cuantos los privilegiados. Mañana nos vemos, como ya les anticipé, con un tema que hay sí, algún que colegio donde no le enseñen a hacer pataleta a los niños. Escoger el colegio para los hijos, tema de mañana en Paso a Paso, porque aquí te ves. Chao.